Hola, hola a todos. Me estoy acordando ahora mismo de unas palabras que dijo no hace mucho un líder político español llamado Albert Rivera, hoy más conocido como Alberto Carlos, cuando en una de sus visitas a Andalucía, no sé si os acordáis, dijo que los andaluces no había que darles peces, sino enseñarles a pescar. Y digo que yo me acordaba de, por aquel entonces, de la gente de Benmar, digo, andaluces activos que un día la necesidad les obligó a buscar un jornal a 1000 kilómetros. Ellos tuvieron que ir a buscar sus peces a Navarra, pero que una vez aprendieron a pescar, pues muchos decidieron soltar sus redes para pescar en su tierra. Ahora cambiemos la palabra peces por espárragos y nos queda una metáfora chula para decir que un andaluz, si aprende a pescar, no tiene nadie que venir a decirle qué es lo que tiene que hacer. Hoy nos acercamos a la tierra de Bezmar, donde desde hace 4 años ya se viene desarrollando la Feria del Espárrago Blanco, ese producto que aprendieron a trabajarlo en Navarra y que ahora por fin aquí pues se ha hecho realidad, la auténtica alternativa al olivar. Y esta realidad ha sido gracias a la valentía de algunos empresarios, al tesón de muchos bezmareños y al empuje, por supuesto, de un ayuntamiento que con su alcalde a la cabeza ha logrado que se genere una alternativa económica real. Cuarta Feria del Espárrago de Bezmar, en torno a más de 70 hectáreas dedicadas a un producto que no solo da jornales en el campo, sino que su manufactura proporciona una serie de puestos más o menos estables. Juanfra Serrano, alcalde de Bezmar, lo tenemos hoy aquí con nosotros, más orgulloso, más ancho que largo, después de ver que esta iniciativa que surgió hace 4 años está siendo toda una realidad. Así es, ¿no? Yo creo que ha sido una realidad y un proyecto de éxito para el pueblo de Bezmar. No, yo le pongo la cara, pero tengo que decir que es gracias al compromiso y al trabajo de tanta gente como ha formado parte a lo largo de estos 3 años para llevar adelante una feria que apuntala a uno de los productos principales de nuestro pueblo en la creación de empleo y sobre todo en la oportunidad económica para Bezmar. Ya, pero en todos los proyectos buenos tiene que haber un buen capitán. ¿Te consideras ese capitán que ha llevado el barco para pescar espárragos aquí en tu tierra? Bueno, si me considero, no lo tiene que decir, ¿no? El pueblo de Bezmar, lo que me considero es un trabajador como cualquier miembro de esta corporación municipal, en la que estamos aquí ahora mismo, en esta corporación que sabía y que tenía un objetivo claro, que es que el espárrago blanco es un producto social que genera riqueza para nuestro pueblo y por supuesto también un producto que tiene que darse a conocer en el resto del mundo. Tengo que decirlo que ha sido la voluntad de mucha gente para que esto salga hacia adelante en estos 3 años de trabajo y una cuarta feria donde es totalmente distinta a las anteriores porque se da un salto de calidad tanto en la gestión empresarial como en el encuentro empresarial, así también como la propia difusión de la feria, que es más cultural y turística que ningún año. Sí, porque esta feria se divide en dos partes. Por un lado podríamos decir que hoy se dedica principalmente al tema comercial y luego llega el sábado y domingo que es un poco más lúdico, gastronómico y tal, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia o el elemento diferenciador de todos los años que venimos haciendo esta feria, una jornada de encuentro del tejido empresarial del espárrago venido de todos los rincones de nuestro país, por supuesto también que nos va a permitir hablar primero de calidad en el producto y segundo de comercialización en el producto. Uh-huh. Hoy aquí en Bezmar se van a llegar a acuerdos de las próximas temporadas que tienen que empezar a producirse en nuestro pueblo para el impulso de la comercialización de este producto. ¿Esto qué quiere decir? Que vendrá acompañado de nuevas plantaciones, de nuevos jornales y al fin y al cabo también, por supuesto, de un impulso del sector agroalimentario que tiene que venir de la mano del tejido empresarial,
y de empresarios que quieren iniciarse en este sector, ¿no? En definitiva, aunar fuerza y generar una sinergia de crecimiento para el sector. Y luego tenemos una segunda parte que es para el disfrute, a la tarde del pregón, que por supuesto también vamos a tener un reconocimiento con una voz muy especial ya para este pueblo. Y un reconocimiento para todos aquellos bermareños que se encuentran en el otro lado de, nunca mejor dicho, de la geografía española, ¿no? Y una segunda parte que es del disfrute, del disfrutar con un producto que empieza a conocerse más, y que ese también era el fin de esta feria, ¿no? Cómo acompañar la producción del espárrago blanco disfrutando, haciendo también turismo y, por supuesto, también que la gente lo haga suyo. Muy bien. ¿Cuántos empresarios vienen en la jornada de hoy? Medio centenar de empresarios aproximadamente, en torno a 50. ¿Y esto de dónde lo habéis traído? ¿Quién lo ha traído? Vienen hosteleros del sector de la hostelería y vienen también del sector, en este caso, de la agroalimentación, donde vienen a interesarse por nuevas plantaciones y nuevas, y nuevas, pues, se puede decir, compra y por supuesto también distribución del producto. ¿Qué le vais a ofrecer a esos empresarios? ¿Para qué les habéis traído? ¿Para que compren? ¿Para que vendan? Para varias cosas. La primera, para que conozcan de primera mano la manipulación y la transformación de este producto en la localidad. Para eso habrá una visita a la empresa Con Gana, donde van a poder ver por qué la calidad, mejor dicho, cómo se mantiene la calidad desde su producción hasta la transformación del producto. Y en una segunda parte de esta visita hablaremos de la comercialización, cómo llegar a más rincones de Europa, de la comercialización. Actualmente se está exportando mucho al centro europeo y también a centro Europa, perdón, y también por supuesto a la zona de la costa, donde se encuentra actualmente Valencia, Alicante, donde se encuentra un número importante de turismo y que son principales consumidores. Ellos tienen que ayudarnos en esa red de distribución, al mismo tiempo que vienen empresarios dedicados al sector de la agroalimentación, que no han tocado nunca el espárrago blanco y que quieren iniciarse y tienen interés en poner nuevas plantaciones, lo que va a repercutir en la localidad con nuevos puestos de trabajo, ¿no? En definitiva, aunar esfuerzos. Y en esa segunda parte de esta visita hablaremos de la producción y de la calidad, hablaremos de la comercialización y este tercer pilar, que es el degustar, el ver también el por qué queremos ofrecerle no solamente espárrago blanco sino alcachofa. Ahora hablará también Con Gana de que estamos en plena producción también de alcachofa, de grandes productos de gran calidad que tienen que llegar al mercado en las mejores condiciones, y para eso sabemos que necesitamos un canal con vía directa, que es aunar esfuerzo entre empresarios y nuevos empresarios que den este impulso cada año a esta feria y, por supuesto, a la comercialización que tiene que venir y a las nuevas plantaciones que tienen que venir a partir del lunes del día siguiente de la feria. Pero yo, por ponerme en situación y por hacerme una idea, ¿esto del espárrago se puede comparar, por ejemplo, con el aceite de oliva? O sea, ¿vosotros el espárrago se lo llevan a granel de aquí o eso es imprescindible manufacturarlo? Depende. Hay un espárrago que se llevan a granel y hay un espárrago que, lógicamente, a granel, o sea, llegan en camión y dicen, echa espárrago ahí, sí, y hasta el colmo. Paletes enteros salen directamente para Francia y allí se distribuyen los canales de comercialización, pero también es cierto que cada día se está aumentando más en la distribución, en la pequeña y mediana comercialización, que al fin y al cabo es la que le llega al consumidor más cercano, ¿no? Y luego también, por supuesto, la conserva, ¿no?, que se viene facturando una cantidad importante y una producción importante. En definitiva, aunar esfuerzo y sumar esfuerzos. Sí tengo que decir que el precio del espárrago está más alto que el del aceite de oliva. ¿A cuánto más alto? Muy tristemente. ¿A cuánto más alto? ¿Qué vale un kilo espárrago aquí en origen? En origen, actualmente creo que está en 2.10 para el agricultor y se está comercializando a otro precio muy superior, el manojo de medio kilo de espárrago muy superior en los mercados. Espérate, que os voy a hacer la cuenta, ¿vale? Voy a presentar a Eduardo Herrera. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Él es el gerente de una cooperativa hortofrutícola que se formó el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Se llama COBED, Cooperativa de Besmar. Uh-huh. Así. Ahí no había estrujado mucho la cabeza. Ahí hemos querido, pues bueno, reflejar un poco lo que éramos. Éramos una cooperativa y queremos reflejar también, pues, que somos de Besmar y estamos aquí instalados. Entonces, lo que queremos es llevar el nombre de Besmar, llevarlo lo más lejos que se pueda. Vale, nombre comercial, buena marca, COBED, porque podría haber puesto como hacen todas las cooperativas, Nuestra Señora de Cuadro.
Pues sí, también le tenemos mucha devoción a la Virgen de Cuadros, pero bueno, en este caso no elegimos a lo que es el pueblo entero. Bueno, vamos al meollo del espárrago, uh-huh. A la puntita blanca del espárrago, a lo bueno, a lo que deja, dice el alcalde, está más caro el kilo de espárrago que el aceite, casi. ¿Kilo de espárrago a cuánto está? Pues el kilo de espárrago estará alrededor de 2,10 o así. Bueno, por el momento ganamos los del aceite. Uh-huh. Está ahora bajo, pero a 2,20 creo que hay alguno que te lo compre. Pero pongamos por que está más o menos igual de precio. ¿Cuántos kilos de espárrago da una hectárea? Pues una hectárea puede dar, en función de la variedad, puede dar alrededor de entre 4.000 o... ¿4.000? Uh-huh. Hostia. ¿4.000? Siendo pesimista, 4.000. Eso una hectárea de oliva no te da 4.000 kilos de aceite. Claro, o sea, es la diferencia. También hay una hay un hándicap muy grande alrededor del espárrago, y es que si tú miras alrededor del pueblo de Bermay y de toda la provincia de Jaén, hay muchísimas más olivas que hectáreas de espárrago. Claro, ¿y por qué no arrancamos olivas si está tan...? Es una de las preguntas que deberíamos de empezar a plantearnos, ¿eh? Una de las preguntas que deberíamos empezar a plantearnos, no solo por el hecho de arrancar olivas, sino por intentar buscar una fuente de ingresos que no vengan todo exclusivamente del olivar, que nosotros lo queremos muchísimo y hemos crecido con él y hemos vivido con él, pero también queremos buscar alguna alternativa al olivar que, bueno, si en algún momento nos va mal el olivar, que podamos salir con algo. Porque el espárrago no se puede sembrar en cualquier lado, ¿no? Como casi, no, por ejemplo, el olivar. El espárrago no se puede sembrar en cualquier lado. Tienen que ser tierras un poco especiales para poder sembrarlo, pero, en fin... sí es verdad que por aquí tenemos la suerte de que en esta zona hay sitios donde lo podemos cultivar. Donde lo podéis hacer, muy bien. Uh-huh. ¿Cuántos socios sois? Pues a día de hoy estamos 24 socios. 24 socios que nos embarcamos en esta historia el año pasado. Hay una cosa que quería hacer, una puntualización. Al principio del programa has dicho que si consideraba al alcalde como... Sí, eso lo iba a preguntar. Como un capitán. Si era buen capitán. Yo creo, por lo menos personalmente, creo que no podemos tener mejor capitán en vez más que el alcalde que tenemos. Es que me tienen cariño, José. ¿Te tienen cariño? Sí, sí. Dice, hay que preguntarle a la gente. Y digo, ahora te lo pregunto a ti, pero fíjate, te has lanzado tú. No, además diga, es que yo formo parte de este pueblo, entonces como tanto como ciudadano como gerente de la cooperativa Cobé, desde los dos puntos de vista te puedo decir que es un gran capitán. Entonces se puede entender, presumo, creer que el alcalde fue el capitán que juntó a esos 22 socios para formar... Nos dio la iniciativa para nosotros salir adelante, sí. ¿Sí? Sí, sí. Porque Eduardo, ¿todo esto cómo empezó? Bueno, todo esto empezó cuando el alcalde propuso un... no sé si hicieron, me parece que hicieron un bando diciendo pues que todo aquel que estuviera interesado en buscar alternativas al olivar, en cultivar espárragos, porque es verdad que aquí hay mucha tradición, ha habido muchos años que se ha estado plantando espárragos de hace mucho tiempo. Entonces, él lo que quería era pues bueno hacer un movimiento de gente que consiguiera buscar alternativas al olivar. ¿Un bando? ¿Qué decía ese bando? Concretamente decía, primero hicimos una reunión, como bien dice Eduardo, una reunión informativa. Nosotros veíamos y planteamos en el año 2015 este equipo de gobierno que existía nada más que una empresa que estaba en medio de un océano intentando levantar un producto que era... Que era la empresa con ganas. La empresa con ganas. Ahora hablaremos con la gente. Levantar un producto que era tremendamente importante para nuestro pueblo. El espárrago blanco ha generado mucha riqueza a la familia de Bermay. Y hay que ser realista. Y tenemos que ser conscientes de que este ingrediente tenemos que recuperarlo, este producto. Sabiendo los ingredientes, sabiendo los productos que teníamos, nos pusimos mano a la obra con una reunión informativa donde desde el ayuntamiento queríamos primero salir cómplices de ese grupo de gente para la búsqueda de tierra, para las nuevas plantaciones que viniesen a sumar. ¿Pero qué decía? Hago saber, por medio de este bando, hago saber que todo el que esté parado... No hago saber nada, simplemente una nota informativa que sacaba el concejal de Agricultura, donde se convoca a los vecinos y a las vecinas de Benmar, uh-huh, para una reunión informativa en este mismo salón de pleno, vale, que
iba a poner en marcha un proyecto como era las nuevas plantaciones de espárrago blanco. Se presentaron 100 y pico y al final os quedasteis los que estáis, ¿no? Se presentaron 150 o 160 personas y, bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues hubo gente que se vino abajo con la idea y ha habido 25 valientes que han conseguido adelante. ¿Tenías que venir con tierra o te la daban? No, el propio alcalde se ocupó de intentar buscarnos contactos para que nosotros nos pusiéramos en contacto con ellos. ¿En serio? Intentar, pues... ¿Hizo gestión inmobiliaria de terreno agrícola? Gestión inmobiliaria o gestión de contacto con los empresarios y de contacto con gente que pudiera arrendarnos una tierra. Por ejemplo, tú eres gerente de Covet. ¿Tú tienes tierra? No, yo no tengo tierra. Anda. Yo no tengo tiempo. ¿Tú nada más que te dedicas? Yo me dedico a la parte administrativa y a la, bueno, llamamos la parte contable, la parte administrativa. Vale. De los 22 socios, ¿cuántos venían con tierra? De los 22 socios, todos tienen tierra. Todos somos 24 tierra. Y todos tienen tierra. Pero todos venían, pero digo, antes de esa reunión todos venían con tierra, ¿no? Antes de esa reunión, en esa reunión lo que se intentó fue focalizar a la gente a que se iba a hacer una búsqueda de tanto de tierra como de producto y a través de varias reuniones con gente, con propietarios de fincas, a uh-huh. través de varias reuniones, pues conseguimos arrendar unas tierras que están relativamente cerca y poder sembrar espárragos. Fuimos a una feria comercial a buscar la planta, en fin, nos movimos un poco y conseguimos, pues en un año o así, conseguimos las tierras y la planta. ¿Y cuántas hectáreas ahora mismo hay? Ahora mismo tenemos 25 hectáreas. O sea, tenéis casi un tercio del total de las hectáreas de espárrago que hay ahora mismo en el mar. Creo que están en torno a 70 y tantas hectáreas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las sembramos el año pasado. Este año sí es cierto que el año pasado, el año fue hidrológicamente fue muy cargado en el mes de marzo y en el mes de abril. Tuvimos muchísimos problemas y, bueno, nos retrasó un poco la siembra del espárrago, nos la retrasó un poco los fenómenos. Pero espérate, que no entiendo yo de espárrago. Cuando tú siembras el espárrago, ¿eso al año siguiente ya recoge o eso hay que esperarse? Bueno, al año siguiente es conveniente no saturar la recogida de espárrago. Porque pues al final eso es una planta y si tú le provocas estrés, pues es como si una maceta pues le estás cortando tallos todos los días. Sí, 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 sí. Le cuesta recuperarse. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que este año hemos dicho de la gente ha cogido para su propio consumo, en fin, pero... Sí, lo más pequeñico, lo más este blandico. Año, exactamente. Este año no nos hemos dedicado a ¿Y el año que viene? Y el año que viene entraremos a... Ya va todo lo gordo para coger todos los espárragos que hay allí. Correcto. Madre mía. O sea, 25 hectáreas son muchos espárragos, ¿no? Pues sí, eso esperamos. Pero no solo contamos con el tema del espárrago en la cooperativa, sino que manufacturáis otro tipo de productos. Bueno, manufacturáis y recogéis otro tipo de productos. Sí, así es. Hemos estado, este año pasado estuvimos sembrando varias cosechas, hicimos una cosecha de patata. De patata se recogieron alrededor de 350.000 kilos. Cogimos también brócoli, sembramos también una poca de remolacha. Uh-huh. Este año tenemos puerro, tenemos remolacha también. Hemos sembrado patata, tenemos pensado sembrar cebolla, en fin. Un poco pues por ir probando también, porque es cierto que no sabemos los cultivos, no sabemos cómo van a responder a este clima. Magnífico, pues nada, que os deseamos suerte para vuestro proyecto empresarial. Muchísimas porque gracias. Ahora mismo no manufacturáis, no, ahora no mismo hacéis la transformación, ¿no? Nada, no, ahora mismo lo que hemos hecho este año pasado ha sido pues venderlo todo a granel. Todo a granel. Uh-huh. Espera un momento, que te voy a decir yo con el tema de granel lo que pasa. María García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Es de directora general de la empresa Congana. Sí. Te he visto que has puesto cara cuando ha dicho Eduardo lo del granel, espárrago a granel. Bueno, sí, es que también tengo que puntualizar lo que ha dicho Juanfran, nuestro alcalde, sobre el espárrago de Congana a granel. Nosotros no lo mandamos a granel. El espárrago va envasado en cajas con nuestra marca y se le pone unos fajines de nuestra marca. Es decir, que el espárrago que llega a Francia, Alemania, se sabe que es de Jaén y que es de Congana. Vale, vale. Aclarado queda. Para que como el alcalde lo ve en una caja y todo suelto, que no es lo mismo meterlo en un botecico. Es normal, ¿eh? Tampoco tienes que saber de todo, alcalde. No, no. Y de hecho, no sé, de producción de espárrago, no. ¿Con qué? No tengo ni idea y tengo que reconocerlo. Y ellos lo saben. Y yo se lo decía a los agricultores en esas reuniones, que nos cuesta muchas de las veces y donde nos agitamos y nos acaloramos. Digo, mire ustedes, nosotros no entendemos de producción. No sabemos.
cultivar espárragos, pero sí le podemos ayudar en gestionar y, por supuesto, en todo el trámite, tanto de comercialización como en un momento determinado de producción. Bueno, que a nosotros nos vale con que sea un buen capitán. Ya, bueno, tampoco hay que entender de todo. El espárrago, se sabe, cuando va a Francia viene de Benmar. Exacto. Eso nos tranquiliza. Está clarísimo. Con gana. ¿Cuánto lleva con gana aquí, con ganas de hacer pues, cosas? Mira, con gana lleva en este año, en este 2019, en julio, hacemos 20 años. 20. El tema del espárrago aquí en Benmar ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Sí, hubo unos años cuando se inició a través del ayuntamiento, que pusieron las primeras plantaciones, un auge. Pasamos por unos años muy, muy buenos, luego tuvo un descenso y a partir del 2012, cuando con gana empezó a plantar sus propias esparragueras y luego con la iniciativa del ayuntamiento de poner en marcha la cooperativa, parece ser que vamos en auge otra vez. A pesar de que en estos últimos meses ha habido algún que otro movimiento en la empresa, ¿no? Creo que los dueños de Congana, que son tus padres, se jubilan y han dejado paso. Pues sí, va a haber un cambio de administración, pero la familia, en principio, vamos a estar ahí apoyando a los nuevos inversores. Han entrado un grupo inversor, ¿verdad? Exacto, porque entendemos que ahora mismo ellos no conocen mucho este mundo y estamos para apoyarles. Y todo se mantiene prácticamente igual, excepto el dinero que hay, o la empresa que va a llevar. O sea, los trabajadores siguen todo igual. Se negoció con los nuevos inversores que la plantilla de fijos discontinuos, que era lo que más realmente nos preocupaba para el pueblo de Benmar, se negoció que se quedaban con ellos. Porque a diferencia de la empresa, de la cooperativa Covet, vosotros sí que recogéis el producto y lo manufacturáis. A ver, nosotros tenemos unas 40 hectáreas. Algunas son nuestras y otras las tenemos subarrendadas. Uh-huh. Definitivamente el alquiler del arrendamiento lo asume con gana. Y tenemos unas 40 hectáreas, lo recolectamos por la noche a primera hora de la mañana y entra en fábrica y se procesa. Se envasa o bien se manda a otros países con la marca de Congana en fresco. Magnífico. ¿Y cuántos trabajadores tenéis ahora mismo? Pues mira, ahora mismo tenemos unos 65 en fábrica y unos 35 en campo. Destacar la mano de obra de la mujer. En un pueblo así rural, que la mujer está, hay una gran tasa de desempleo, nuestra plantilla son un 90% de mujeres. ¡Qué bien! Exacto, con lo cual, como no nos solapamos con la campaña de aceituna, justamente cuando termina la campaña de aceituna en el mes de febrero, se cogen un descanso y en el mes de marzo iniciamos la cosecha de espárragos. ¿Hasta cuándo estáis? Hasta junio. Tenemos asegurado casi más de 6 o 7 meses de trabajo. Exacto. Bueno, y ahora con los nuevos inversores, su planteamiento es aumentar la producción y aumentar los meses de trabajo. Ajá. ¿Hacéis espárrago, hacéis alcachofa, hacéis qué más? Ahora en esta campaña en concreto, espárrago, alcachofa y menestra de verdura. Luego hacemos espinaca, hacemos cardo, acelga, sí. Pimiento del piquillo. ¿Y la menestra cómo que tenéis? Pues una olla grande donde lo cocéis todo allí. Tenemos lo que se llama autoclave, son tres ollas muy grandes. ¿Cómo son de grande la olla? Cabes tú. ¿Sí? Todo lleno de menestra. Hostia. Lleno de menestra, de botes llenos de menestra. Ah, que primero se meten en los botes y luego se hacen al baño María. Por la cinta pasan los productos, pues guisante, judía, espárrago. Y las mujeres lo van llenando con cada producto. Cuando ya está el bote lleno, se le da la cocción. ¡Qué bien! Y esos botes luego van con una etiqueta que pone Benmar. Claro, gran parte de la producción se etiqueta con el nombre de Congana y Benmar. ¿Y a dónde lleváis todos esos productos con el nombre de Benmar? Pues intentamos llegar a toda España. ¿Sí? Pero es curioso que nuestros principales clientes son del norte. Porque esa gente sabe apreciar lo bueno. Exacto. Hombre, no es que nosotros tengamos mala boca, pero hay billetes. Si no, espérate yo. Don Ignacio. Buenos días. Muy buenas. Ignacio Gutiérrez. Así es. El señor pregonero del norte. Bueno, estoy hasta nervioso. ¿Por qué?
Pues porque estoy todavía en shock. Yo cuando un chicarrón del norte no se pone nervioso. Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, yo soy del norte, pero yo me considero también hijo de Bezmar. Sí. Sí, así. Yo te lo he dicho otras veces ya. Y te lo digo ahora. La unión, el cariño que nos tenemos, no solo entre ayuntamientos, sino en el nivel de vecinos, es tremendo. Y tengo que reconocer que cuando hace 15 días me lo propusieron, dudé y mucho. Dudé y mucho, pero bueno, aquí estoy. Espero dar la talla. Claro, es que... Me viene a la cabeza cuando lo llamé para decirle lo del pregunero. Dice, hostia, hermano, ¿pero qué follos me vas a meter? Pachi. Y me colgó el teléfono. Y me colgó el teléfono, ¿no? Dice, hostia, hermano. Sí, es cierto que se puso un poco nervioso. Sí, sí, es verdad. Ya de por sí soy nervioso, aunque no lo parezca. Y yo creo que la noche estaré nervioso, pero bueno, intentaremos, como vamos a estar entre amigos y hermanos... Bueno, hermano, vamos a ver. Yo aquí tengo yo que puntualizar una cosa. Efectivamente, Bezmar y Azagra, que es tu pueblo, estáis hermanados. Al estar hermanado, el alcalde de Bezmar y el alcalde de Azagra, sois prácticamente hermanos. Pero claro, como solo os veis en fiestas, más que hermanos parecéis cuñados. Sí, 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 es cierto. Y más que cuñado, padre e hijo. Sí. Que nos vemos de fiesta a fiesta. Nos vemos en fiestas contigo, ¿eh? Ya, pero yo es que vengo solo para la fiesta y siempre estamos los dos junticos. Estamos en permanente contacto por lo que nos une y por supuesto trabajamos muy de la mano y al fin y al cabo se refleja en esa afinidad que tenemos ambos, aunque tengo que decir que antes ya de llegar al alcalde ya tenemos una excelente relación, ¿eh? Sí, ya la teníamos y yo añadir a lo que han comentado de capitán y demás, que desde luego es un gran capitán, porque no solo nos vemos en fiestas, Juanfran, reconozco, bueno, tengo que decir que visita Azagra muchísimo más que lo que yo visito Bezmar. Uh-huh. Pero cada vez que va de visita a Azagra no va por vernos a nosotros, sino que por supuesto que lo hace. Va siempre con alguna orden de intendencia, como buen capitán, buscando, preguntando, visitas, y él lo puede decir y es así. Si dos o tres veces que sube, visitar fábricas sobre todo la de congelado que tenemos en Azagra, intentando traer trabajo a su pueblo. Es cierto. Sí, sí, pero que aprovechando que el Pisuerga, ¿no? Bueno, pasamos malos días porque los viajes son largos y luego nos recorremos bastante por allá y visitas, y hay veces que entramos en una fábrica, como nos ha ocurrido, a las 9 de la mañana y estamos a las 2 todavía ya con el dueño y buscando trabajo. Pregonero de la cuarta feria del espárrago. ¿Qué le vas a contar? ¿El pregón es esta noche? Sí, el pregón es esta noche. Bueno, ya está preparado. No sé si añadiré o quitaré algo, pero vamos, el pregón se va a basar y yo así lo hablé. Además, ayer no lo había... Yo lo he hecho... lo he escrito yo, vamos, algo he copiado del ¿de qué? De Juanma Troyano, que es el cronista, y lo diré, que son palabras suyas porque define muy bien. Entonces va a tratar en el hermanamiento que tenemos, el año 2021, va a hacer 20 años ya que está firmado, y por qué hemos llegado hasta aquí, por qué estoy yo aquí, y que todo es gracias al espárrago, bueno, pero o sea, así de claro. La frase que va a decir de este hombre, del cronista, lo dices que son de él, ¿no? No va a hacer como Pedro Sánchez. No, su voy tesis. A decir, no lo voy a... No, hombre, ni Pedro Sánchez su tesis la hizo él. Que estoy picándolo a él, a ver si salta, porque no sé si te has enterado que igual sale congresista. Parlamentario. Ya, español. ojalá. Si sale, bueno, ojalá. A lo mejor si sale se sube a la parra y luego se olvida de los viejos camaradas. No, pero tendrá claro que se tendrá que ir a Madrid y dejar su pueblo y allá, que valore él. Yo personalmente, ojalá sea cierto. ¿Te imaginas cuando salga en el programa este de Ferreras hablando del PSOE? Sí, defendiendo además. Porque este le quita el puesto a Felipe Sicilia. Defendiendo muy bien al PSOE. Bueno, vamos por paso. Vamos a pasar fin de semana, vamos a lo nuestro. Oye, tendrás un representante de Navarra allí en el Parlamento.
por si acaso, no sé, igual vosotros en batalla Unión del Pueblo Navarro, que son un poquito de... Nosotros tenemos, sí, nosotros actualmente tenemos un representante y mal este que lo diga, pero yo creo que está, que este próximo mayo tendremos dos en vez de uno. ¿Sí? En Madrid. Y, se lo voy a quitar a UPN. Y por supuesto, UPN lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal porque las alianzas que han hecho ni a sus propios afiliados les gustan. Sí, sí. Así de claro, hablando de política, firmar con Ciudadanos un acuerdo que van juntos, Navarra Suma, con un partido que quiere quitarnos los fueros, ellos sabrán. UPN, la marca blanca del PP, se ha unido con Ciudadanos. Exacto. Me ha dejado muerto ahora mismo. Navarra Suma. Me acaba de dejar muerto. Y han firmado un acuerdo y, por supuesto, con el PP también. Están matando entre ellos por distribuirse los puestos, porque son tres partidos a distribuir posiblemente un puesto o ninguno. Mm-hmm. Y se están matando. Que nos perdemos de política de tu pueblo. A mí no me interesa la política de tu pueblo. A mí me interesa aquí Benmar. Que vienes esta tarde a hablar del pregón y de dónde va a salir ese. ¿Va a ser un pregón técnico, uno del corazón? Yo no me considero un buen orador, tengo que decirlo, por eso lo tengo apuntado, pero vamos, va a salir del corazón. O sea, lo que yo diga, voy a intentar reflejar cómo hemos llegado aquí desde el año 60-70, lo que era Zagra, lo que sufrió la gente de Bezmar, así hay que decirlo, que tuvo que emigrar, pues porque tenían que trabajar, y lo que aprendí dieron allá, que luego se lo trajeron aquí. Qué listo, que es, ¿eh? Que es lo que has comentado tú antes, exactamente. O sea, y es cierto. No solo sirve dar peces, sino hay que enseñar a... Pero no ha tenido que venir ningún político a decirlo, ¿sabes? Ellos solicos ya aprendieron la lección y vinieron, ¡pum! Sí, y vamos a poner espárragos aquí. Por supuesto, porque si realmente algo tienen los andaluces, aunque a alguno le parece que estamos aquí cuando venimos todo el día de fiesta, son emprendedores y sobre todo trabajadores. Eso me gusta a mí, que lo diga, claro. Que lo diga un señor del norte. Sí, María. Yo ahí difiero de lo que dices. Bueno. Es que, es verdad, aquí cuando se pusieron las primeras hectáreas, fue gracias al ayuntamiento y a Paco Reyes, que se movió, hoy en día presidente de la Diputación, se movió y se fue a Tierras Navarra, sí. Y se fue a Sevilla y estudió cómo era el proceso del espárrago. Es que aquí... Y él llevó de la mano a agricultores que formaron la cooperativa. Sí, razón. Tuvieron también un capitán. Razón tienes, pero ¿tu padre dónde aprendió, por ejemplo? Sí, mi padre, por supuesto, fue inmigrante con 10 años, se fue a Navarra. Exacto. Pero fue Paco Reyes el que fue a buscarlo. Sí. ¿Fue Paco Reyes a buscar a tu padre? Sí. No vamos a entrar porque es cierto, y tú lo has vivido mejor que yo. Yo en aquellos años era un crío, pero cierto es que la iniciativa partió de Paco, como ahora ha podido partir de Juanfran, pero que lo que se aprendió allá, así de claro, luego, lo habéis traído aquí. Pero Paco Reyes no le enseñó a tu padre a sembrar espárrago. Ya lo aprendió allí. Mi padre era más bien fabricante. Más bien fabricante. Aquí lo que tenemos bueno o buenísimo es la mano de obra, que vienen todos con una experiencia de 30 años de haber estado en Navarra emigrando y fabricando el espárrago y la conserva. Ese es un problema que estamos teniendo este año con Ghana. La gente ya mayor va dando paso a la gente joven y estamos teniendo problemas en la mano de obra, en la experiencia. Claro. Pero es que ese problema tiene que existir, María, porque desde que dejó de producirse espárrago en Navarra, cierto es que ahora prácticamente es un lujo el espárrago que hay en mi pueblo en concreto, es un lujo. Ahora los jóvenes agricultores empiezan otra vez a intentar poner algo, pero los jóvenes pues no saben. ¿Qué está más rico, el espárrago de Azagra o el de Benmar? El de Benmar. El de Azagra, por supuesto. Bueno, Ignacio, somos hermanos, vamos a llevarnos bien. He venido yo aquí a meter, la verdad que a meter cizaña. No, vamos a ser serio. La verdad es que hay que decir que es un producto bien cultivado, con una tierra bien cultivada. Y luego, si en fresco, por supuesto, que no tiene una diferencia. Y si está enlatado o en bote, o sea, yo te voy cristal, a contar un secreto. Venga. La verdad es que parte de toda la producción que se hace con Ghana se va para el norte. Claro. Y luego ponen su etiqueta. Entonces, o sea, que no habrá tanta diferencia. Ha querido decir que los de Azagra venían a comprar espárrago aquí a Benmar. No, de Azagra no, de Navarra. De Navarra. Porque es cierto, y apuntillo, y lo he dicho antes, que el espárrago en Navarra pues está bajo mínimos. O sea, es cierto. Y es lógico pues que lleven. Ellos son como los... Si lo comparamos con el aceite de oliva, ellos son los italianos del espárrago. Claro.
¿Eh? Eso es lo que yo me refería de la exportación. Eso amigo. Eso es. Ellos tienen una ventaja. Grupo AN, el grupo de Navarra, que tiene un potencial en la comercialización tremendo. Ellos tienen el nombre. Ellos tienen una ventaja. Ellos tienen el nombre, claro. Y vosotros tenéis el producto. Pero, oye, eso no me gusta. Pero a vuestro espárrago no se le puede poner denominación de origen. No, lo he dicho, que esa ventaja la tenéis vosotros. Sí, sí, eso es así. Ahí, o sea, ¿se le puede poner una marca al espárrago para sello, que no se borre hasta que no llegue al consumidor? Perdona, el sello de denominación de origen lo emite el gobierno de Navarra y te lo da el gobierno de Navarra a tu fábrica. No podrá llevar nunca María en su bote el escudito de espárrago de Navarra. Yo lo que veo aquí es una especie, una pequeña tensión. No, ni mucho menos. Tensión territorial, que esto habrá que solucionarlo como sea. No, ni mucho menos. Una cosa, que yo soy de Azagra. Ella es de ella es de Azagra, ¿eh? Esto ya para terminar de liarlo, ¿no? Yo fui, mi padre fue inmigrante y tuvo 4 hijas y todas nacimos en Azagra. Naciste allí en Azagra. Luego nos vinimos con el tiempo, pero que yo quiero mucho a Azagra, ¿eh? Y ya, se te ha notado. Sí, y bueno. Y después de toda esta discusión, puedo decir que pondremos barrera el próximo día que suba y la dejaremos en la frontera de Navarra. María. En la frontera foral. Menuda. Ellos tienen hacienda de esa propia allí. Sí, pero nos la quiere quitar Albert Rivera, que parece que se ha Alberto tú. Carlos, perdona. No llame a las cosas por su nombre. Oye, nos queda ya muy poco tiempo y no hemos hablado de todos los actos que tenéis aquí, que son un montonazo, partiendo del pregón de esta tarde que viene aquí este mozuelo del norte, este chicarrón del norte. Mañana recibís a la gente en autobuses y vais a hacer una visita guiada a la fábrica de Congana y al santuario de cuadros, la Virgen. Así es, ¿no? Yo creo que vamos a ofrecerle a los visitantes todo lo bueno que tiene, ¿no? Vale, luego se abre la feria del espárrago a las 12 de la mañana. Y hay un montón de cosillas. A ver, cuéntame algunas. ¿Qué más nos llama la atención? Bueno, yo destacaría esas visitas que bien decías para recorrer todos los rincones de Benmay y el entorno. Sierra Mágina, por supuesto. Los buenos momentos que se viven en la propia feria de los show cooking, así como también Enrique, que estará, el cocinero de Cometeló, que estará con nosotros a lo largo de todo el fin de semana. Y luego, por supuesto, también los ratitos de la tarde, muy especiales, y por supuesto la tarde del domingo, donde vamos a tener a David Navarro con ese humor que tan característico de la provincia de Jerez. David Navarro, un grupo de música, Los Transistores, tenéis una comida popular que va a todo Cristo, con andrajos. Así es, una comida donde hemos querido también evidenciar que no solamente tenemos espárragos, sino que también tenemos comidas típicas, como es los andrajos tan típicos de Sierra Mágina y muy especialmente también de Bem. Dos Show Cooking con Enrique Sánchez, el cocinero de Cometeló, el de Canal Sur, con Francisco Navarro y Gabriel Ocraín, del Támesis, con Alberto Fernández, de Casa Armiña. Luego el domingo otro Show Cooking con José Luis Nava o con Juan Pablo Gámez, el de Los Sentidos. O sea, aquí habéis traído lo mejor de lo mejor, incluido Santi Rodríguez. Así es, ¿no? Yo creo que nos van a acompañar lo mejor que tiene esta provincia, aun siendo conscientes que los años que han ido pasando, años anteriores, han pasado también los mejores restaurantes y cocineros por esta feria del espárrago, de esta feria del espárrago blanco, ¿no? ¿Qué estamos diciendo que queremos hacer con la feria del espárrago? Que tenga muchos embajadores, que hable la gente de aceite de oliva, por supuesto, que es nuestro primer pilar económico, pero que en esta provincia se hacen otros productos como el espárrago blanco en esta ocasión, que tiene que tener embajadores porque son necesarios para apuntalar esta materia prima en la provincia de Jerez. Para la gente que nos esté escuchando de toda la provincia, si vienen aquí este fin de semana, ¿van a poder probar espárrago gratis? Sí. Sí, mucho espárrago gratis. Mucho espárrago, sí. ¿Esto que lo paga el ayuntamiento? Bueno, lo dan los agricultores. Tenemos que decir que es por eso decía al principio de esta entrevista, de este programa, que le decía que eso es el esfuerzo de mucha gente. La empresa Congana aporta una cantidad importante, el ayuntamiento aporta una cantidad importante, recolectores ponen también su granito de arena, y la suma de muchos esfuerzos es lo que hacen posible que tengamos todo este producto a disposición de Mari nos puede decir la cantidad que se ha preparado, ¿no? Pero todo este producto a disposición de los visitantes. Esperamos tener por encima de los 3.500, 4.000 visitantes a lo largo de fin de semana. Con un globo aerostático para ver Sierra Mágina desde lo alto. Sí, yo en eso soy más. Mari me mira porque sabe la reunión en la comisión de organización, de organizadora de esta feria. No le gusta lo del globo. Que me da un poquito de respeto, ¿no? De respeto, y más si llueve, lógicamente habrá que suspenderle. No, broma, Mari. Mari. Han puesto mucho empeño. Hay que montarlo en globo al alcalde.
Espero verlo y capturar una foto de ese momento. Eso lo digo de, ya de adelantado. Altura la justa. Juanfran, tienes que hacer un esfuerzo. Juanfran, hay que montarse en globo, porque si no, no eres una persona realizada en la vida. Escribir un libro, tener un hijo, ¿tiene hijo? No. Hostia, pero si no, no tienes todo, si no has escrito ni libro ni nada, ni te has montado un globo, lo tienes todo en blanco. Está todo por hacer, Cuando uno al alcalde le quita mucho tiempo la gestión municipal. Bueno, y ahora sí va a ser diputado, porque, claro, es que él además se presenta por alcalde también. Señor, Don. Claro, y por diputado. Si sales diputado, ¿va a compaginar las dos cosas, Juanfran? Sí, al principio hay que hacerlo así. Yo creo, somos conscientes del equipo que se ha presentado, que tiene que seguir con la misma inercia de crecimiento. Es verdad que tenemos unos datos muy buenos para el pueblo, y no solamente desde el punto de vista de la gestión municipal, inversión y también, por supuesto, todos estos proyectos que se están materializando y que están consolidándose. Y como pasa con las propias plantaciones, ¿no? El proceso de maduración no se puede interrumpir. Somos conscientes de la importancia que tiene que llevar a un proceso de cambio en nuestro municipio, y hay que hacer un doble esfuerzo si hace falta para llevar adelante la gestión municipal y la consolidación de estos proyectos, sobre todo desde el punto de vista de la agricultura, pero también otros proyectos que se están materializando en nuestro pueblo. Al principio pues habrá que compaginar y vamos a ver cómo transcurre todo. Lo mismo no se saca, esperamos que sí, ¿no? Pero lo mismo no. Hombre, está en el no número sale de diputado. Está en el número 3. Si saca lo de Navarra 2, no van a sacar lo de Jaén 3. Yo creo que sí, y la campaña se respira. Es cierto que es para mí, como joven con 31 años, un orgullo, y en una lista al Congreso de los Diputados. Voy a contar una anécdota. Venga. En mi perfil Facebook en el año 2009 subía una foto y la ponía de foto principal con una visita al Congreso el 22 de mayo del año 2009. Sí, la típica foto que va uno de pueblo allí diciendo, hostia. No, era una visita que organizó la Universidad de Jaén. Entonces, ¿sí? Estudiando, sí, y que subí en el escaño de entonces como presidente José Luis Rodríguez Zapatero, subí una foto de con una cara de joven tremenda. Subiste, ¿no? Subiste una foto al lado del escaño de Zapatero y otra con así mirando el techo del Congreso diciendo, mira la bala de Tejero. Claro. Que todo el mundo mira la bala de Tejero. Y me sobrecoge o me emociona, y tengo que reconocerlo, el ver esa foto y decir, ¿quién me iba a decir que 10 años más tarde, pues mi partido y por supuesto de la mano de mi gente de Benmar y de la provincia de Jaén, me iba a dar la oportunidad mínimo de ir en una lista? Ya veremos a ver lo que pasa el 20. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Nosotros nos hubiera gustado estar aquí toda la mañana, porque con gente así tan encantadora, pues tú verás, esto sale solo. Pero hay que despedir, y yo me gustaría despedir este programa como se merece, con un viva al espárrago de Benmar. Lo hacemos, pero con ganas, como si fuera por dicho, como si fuera gana. Por España, eso con ganas, como si fuera por España, Así es que os dejamos con más cosas aquí en Multimedia Jinense de Televisión, y nosotros decimos desde Benmar, ¡viva el espárrago de Benmar! Thank you.